Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos de Salud CAN. Esta semana es nuestra última semana de capacitación. Agradecemos a todos ustedes quienes día a día compartieron con nosotros estas transmisiones en vivo. Hoy tenemos la participación del doctor José Luis Díaz Pantoja, médico veterinario de la Universidad de Nariño de Pasto, Colombia, con quien nos compartirá el tema Enfermedades del hueso en desarrollo. Doctor José Luis, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jessica. ¿Cómo estás, Doc? Un gusto tenerte aquí en nuestras capacitaciones online. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Doc, vamos a iniciar. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que al finalizar la charla daremos contestación a todas sus preguntas. Doc, coloco en este momento tu pantalla. Perfecto, perfecto. Puedes iniciar, por favor. Bien, buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí. Espero que estén todos bien en la casa. Arrancamos. Me tomé el atrevimiento de colocar unas foticos de nuestra hermosa tierra, Nariño. Se van a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la presentación, con el ánimo de que cuando todo esto pase, nos visiten. Aquí los esperamos con las puertas abiertas. Esta noche les voy a hablar de las enfermedades del hueso en desarrollo. Es un tema bastante interesante. Tenemos mucha información al respecto. Vamos a hablar de los temas más importantes, lo que más se mira en la casuística diaria. Según el doc Brinker, podemos tener en pacientes en desarrollo, en el miembro pélvico, displasia de cadera, necrosis vascular de la cabeza femoral, enfermedad de Legkal-Pertes, abulsión del extensor digital largo, osteocondritis desecante en la rodilla, en el codo, en el tobillo, el complejo de luxación de rótula, el genu valgum, la panosteitis. Y en el miembro anterior, la osteocondritis desecante del codo, la luxación del hombro congénita, la abulsión del tubérculo supraglenoideo, la osteocondritis desecante del codo, no unión del hueso anconio, la fragmentación del hueso coronoides, el síndrome del cóndilo humeral no unido que les tiende a dar el escorpión spaniel, la incongruencia del codo, ya sea congénita o por injuria en las fisis o líneas de crecimiento, el síndrome de radio curvo, la retención de núcleos cartilaginosos, la panosteitis y la osteodistrofia hipertrófica. A estos pacientes, hay unos que son de raza grande, otros de raza pequeña, se distribuyen las enfermedades en rangos etarios. Generalmente son pacientes que no han terminado su desarrollo, que la mayoría de las razas termina entre los 11 meses y el año, y en las gigantes puede llegar hasta el año y medio. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos diagnosticar estas enfermedades? Es bastante sencillo. Pues primero lo que nos dota la naturaleza, que es una agudeza visual normal, la capacidad de escuchar al propietario y lo que la queja a su mascota, las manos para poderlo examinar, nuestra boca, ojalá fuera así de bonita la boca de todos nosotros y la sonrisa siempre, para mostrarle al propietario que estamos dispuestos a colaborarle y a explicarle todo lo que él quiera saber. Y dentro de los materiales vamos a basar hoy, la charla de hoy, en el diagnóstico radiológico. Básicamente lo que necesitamos es un equipo de rayos X, ya sea digital, si es digital mucho mejor, sino un equipo de un sistema de revelado manual que funciona siempre y cuando los líquidos, pues la clave para mí son los líquidos que siempre estén vigentes, que estén funcionando bien. Hay claves para saber cuándo una radiografía queda bien y cómo hacemos para revelarla de la mejor manera. Lógicamente hay que leer bastante. Solemos tener muchísima literatura disponible. Simplemente es que la aprovechemos. Y un consejo es que nunca vamos a sospechar de una enfermedad si nunca la hemos leído. Muy importante eso. La charla de hoy la vamos a enfocar en generalidades del examen físico y los hallazgos radiográficos de cada enfermedad. Muy importante que tengamos en cuenta la reseña, el motivo de consulta que generalmente es una cojera,
y hay que saber qué diferencia entre razas y sexo, un interrogatorio cuidadoso que la queja cómo, cuándo, le han dado tratamiento o no, primero inspeccionar a nuestro paciente en el consultorio, es el primer paso. Hay que hacer un análisis de la marcha, estamos viendo en la esquina superior derecha los movimientos del paciente, cómo se mueven los perros. Hay varios ciclos de caminata. Y para mí lo más importante es que sepamos que tienen, le llaman un andar, una cadencia. Los jóvenes le llamarían los viejitos le llamarían el swing y los jóvenes le llamarían el flow. La verdad es que un miembro tiene que hacer lo mismo que el otro, siempre. Yo los llevo a un sitio que tenemos especial para que los pacientes caminen, pavimento, y los hacemos caminar a un rango cercano a los 50 metros, observándolos de frente, de lado y desde atrás, caminando, rotando, galopando y de ser posible que suban y bajen escaleras. Tenemos que evaluar cuatro puntos en dinámica, la locomoción, si hay claudicación o no, saber de qué miembro es, como clave cuando el paciente claudica de un miembro anterior, en el momento que apoya al miembro que le duele, levanta la cabeza, y cuando claudican de un miembro posterior, en el momento en que apoyan el miembro que duele, agachan la cabeza. La adaptación y el equilibrio, que es muy importante. Una vez identifiquemos el miembro afectado, debemos clasificar el grado de cojera. Es decir, la cojera de grado 1 se clasifica como una cojera casi imperceptible. Es difícil de saber si realmente está cojeando o no. Yo les recomiendo, en los recuadritos puse un par de fotos, recomiendo que revisen muy bien las uñas, que hay muchos pacientes que cojean por algo tan sencillo como las uñas muy largas, cojeras de grado 1. Y hay algunos que tienen el pelo enredado, hay espinas de pelo entre las membranas interdigitales que pueden producir cojeras, muy importante revisar muy bien. Es una cojera bastante difícil de mirar, es casi imperceptible. En la claudicación de grado 2, es una claudicación notable, pero el paciente apoya al miembro. El paciente de la izquierda, arriba tenía una rotura del ligamento cruzado. El propietario se había negado a operarlo. El de abajo tenía un problema en el hombro, claudicación del miembro anterior izquierdo. Vamos a ver el caso de él más adelante. Y el de arriba a la derecha tiene un fijador externo posterior a una fractura. Y es un pacientico a los 3 días de operado. La cojera o claudicación de grado 4, el paciente no apoya el miembro y lo mantiene siempre flexionado. Esta se da en las fracturas. Y la de grado 3, que es esta, el paciente apoya el miembro afectado solamente cuando necesita equilibrarse. Generalmente lo mantiene levantado o esporádicamente lo levanta y lo apoya. O si no, nosotros podemos levantarle el miembro contralateral y este paciente va a apoyarlo para mantener el equilibrio. En cojera de grado 4 no lo va a apoyar. La palpación se define como la aplicación de los dedos con cierta presión sobre una superficie del cuerpo con el propósito de determinar su consistencia. Importante, nosotros ya revisamos al paciente, ya lo vimos caminar, ya identificamos cuál es el miembro afectado. Lo que sigue es hacer unas pruebas ortopédicas. Las podemos hacer en el piso. Generalmente yo escojo hacerla en el piso en los pacientes grandes. Y en los pacientes pequeños, generalmente los subo a la mesa o donde el paciente se sienta más cómodo. Para mí un punto importante es que el paciente se sienta cómodo. La palabra cómodo es muy importante. Se deben extender y flexionar el cuello. Se debe mirar siempre la simetría corporal. La palpación vertebral gentil es muy importante. Hay que flexionar y extender los miembros. Hay que hacer siempre compresión de la cauda equina. No se olviden de eso, por favor. Y revisar la simetría del triángulo pélvico. Tenemos unas prominencias óseas palpables. Hay que evaluar cada una de ellas. Debemos verificar el rango de flexión y extensión de los miembros. Hay que palpar buscando asimetrías.
y buscar oligotrofias que nos indicarían daño a la neurona motora baja. La mayoría de los procedimientos efectuados, perdón, cuando la oligotrofia es aguda, generalmente tenemos un daño en la neurona motora baja, porque también pueden haber oligotrofias por problemas crónicos. La mayoría de los procedimientos efectuados para buscar anomalías en huesos y articulaciones no son dolorosos en animales sanos. Debemos palpar gentilmente, pero no hacer demasiada presión debido a que podemos dar falsos positivos. Empezando con lo que nos trae aquí, vamos a hablar de la articulación del hombro. El hombro debe ser flexionado. Se deben hacer movimientos pasivos de hiperextensión, de abducción, de aducción, entendiendo que la abducción consiste en alejar el miembro del plano medio y la aducción consiste en acercarlo al plano medio. Si al paciente le duele la abducción del hombro, probablemente tengamos un problema neurológico en los miembros de la cavidad interna del brazo o podemos tener un desgarro de los músculos serratos. En cuestión de hiperextensión e hiperflexión del hombro, lo primero que debemos sospechar es una luxación o subluxación del hombro, ya sea congénita o traumática, o debemos sospechar de osteocondritis disecante, que la vamos a hablar más adelante. Una vez que identifiquemos que lo que le molesta a nuestro paciente es el hombro, pasamos a mirarlo, a hacer un estudio radiográfico. Las proyecciones ideales para hacer el estudio radiográfico son la medio lateral o lateral. Punto importante, el miembro que vamos a radiografiar siempre debe estar en contacto con la mesa. No importa si está fracturado, no importa si está doloroso. Siempre debe estar en contacto con la mesa. Lo ideal es que cuando hagamos la radiografía, la unión escápulo-humeral quede superpuesta sobre la tráquea. Con eso vamos a utilizar el contraste evidente de la tráquea para aclarar la articulación escápulo-humeral. En este caso, no se dio. Importantísimo que colimemos solamente el área de interés, no hacer perrografías ni latografías. La proyección caudocranial también es importante. Muchas veces el paciente tiene que estar sedado o anestesiado para poder hacer este examen. Colimar muy bien la articulación escápulo-humeral. Esto es lo que vamos a obtener de dicha proyección. Yo recomiendo que para mirar el sistema musculoesquelético utilicemos bajos kilovoltajes y altos miliamperajes. El tiempo de exposición siempre tiene que ser el mínimo posible, pero algunas veces podemos jugar con eso. En el hombro podemos encontrar la osteocondritis o la osteocondrosis, que es lo que vamos a hablar en este momento. Tenemos dos imágenes. En la inferior estamos sacando el colgajo de cartílago desprendido de una articulación escapulomeral. De arriba se la mira en una rodilla. Este es un desorden multifocal del cartílago epifisial o placa de crecimiento de animales jóvenes. Es una enfermedad multifactorial, no se le ha encontrado una causa específica. Se dice que puede ser por trauma, puede ser hereditario, por lo tanto los animales que tengan esto es mejor que no se reproduzcan. Puede ser nutricional o puede ser producto de una isquemia. Tiene varios sinónimos y la van a encontrar en los libros como osteocondritis disecante, osteocondrosis, discondroplasia. Tiene varios sitios de aparición, sobre todo las superficies articulares que cargan peso en animales grandes. Generalmente aparece en el aspecto caudal de la cabeza humeral, en el aspecto distal y medial de la tróquila del húmero, o de los cóndilos del húmero, en los cóndilos lateral y medial del fémur, en los bordes troquiales medial y lateral del astrágalo. También puede aparecer en el calcáneo y también puede aparecer en los sesamoideos, en los sesamoideos distales de los miembros, ya sea metacarpianos o metatarsianos, sobre todo el tercero y el séptimo. Esta es una radiografía del hombro normal, donde los sitios de interés, cuatro, es el borde caudal de la cabeza humeral, que es donde generalmente vamos a encontrar los
cambios asociados a osteocondritis disecante. Y el 6, que es el borde, el cartílago articular, donde tienden a colocarse o donde tienden a verse los signos de osteoartritis secundarios, al igual que la corredera del tendón bicipital. Aquí podemos encontrar también osteofitos. Esta es una articulación normal, escapulomeral normal. Y estos son los cambios que encontramos en el paciente con osteocondritis. Y se puede hablar también de una cosa llamada osteocondritis disecante, que es un sinónimo. Cuando el paciente, cuando se produce un levantamiento del cartílago del hueso subcondral, inclusive puede haber parte del hueso subcondral, que es el hueso que está justo debajo del cartílago, involucrado en la enfermedad, y el líquido sinovial se introduce en este fragmento que se suelta, se va a producir como su nombre lo dice, se diseca un pedazo de cartílago y por eso se llama osteocondritis disecante. Los signos radiográficos iniciales pueden ser, como en este caso de la derecha, un aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral, o puede haber una depresión de tipo lenticular, de lente o de lenteja, en la porción caudal de la cabeza humeral. Muy importante, va a haber muchísimo dolor. En este paciente estamos mirando aquí una línea esclerótica que nos indicaría un fragmento de cartílago mineralizado y una depresión de tipo lenticular, además de un aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral. Con esto podemos sospechar de que el paciente tiene una osteocondritis o una osteocondrosis. Tenemos un caso clínico, es un paciente fibra brasileño de 11 meses, 52 kilos, con una cojera crónica de grado 2 del torácico izquierdo, que vieron en el video que les mostré hace un poco. Tuvo una radiografía tomada hace 3 meses que mostraba una posible panosteitis. El paciente fue medicado, la panosteitis o la cojera no cedía. Nosotros hicimos estas radiografías encontrándose un aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral y también encontramos una pequeña zona esclerótica. Vamos a ver un acercamiento, una pequeña zona esclerótica suelta. Lo ideal es hacer una artrotomía exploratoria. Eso fue lo que hicimos. Si ustedes tienen acceso a artroscopía, es lo ideal hacerlo por artroscopía. Nosotros no la tenemos, por lo tanto, se hizo una artrotomía exploratoria, encontrando un pedazo de cartílago articular suelto. Se retiró, se hizo un lavado articular y se hizo un procedimiento llamado osteotixis, que consiste en hacer unos pequeños agujeros en el pedazo que queda del hueso, en el fragmento que queda en el hueso subcondral, para estimular la cicatrización. El video de arriba es el paciente antes de ser operado, y el video de abajo es el paciente al mes de haber sido operado. En este caso tuvimos mucha ayuda por parte del fisioterapeuta de confianza. También puede aparecer en otros lugares, como es la cara medial del cóndilo humeral. En este caso, lo único que usted mira es una pequeña depresión, una pequeña área de aumento de la radiolucidez del cartílago, muy pequeña, como en este caso, con un ratoncito en el cartílago articular, que le puede indicar que el paciente tiene osteocondrosis. Este es uno de los componentes de la displasia de codo que la vamos a hablar más adelante. Este es otro caso. Este paciente tiene una pequeña depresión en la corredera del cóndilo humeral medial. Pero también, si son detallistas, miran una línea radioopaca en esta zona. Cuando miren líneas radioopacas como esta, se puede sospechar de que el cartílago ya está levantado y por lo tanto hay una osteocondritis disecante. También se puede presentar en la cara, tanto lateral como medial, del astrágalo del calcáneo. Y se puede presentar también en la rodilla, como en este caso, esta pequeña depresión que miramos aquí. Lo normal es que la línea del hueso vaya por esta zona,
Aquí estamos viendo una pequeña depresión que nos indicaría un defecto en el cartílago. Aumenta la radiolucidez del cóndilo medial de la rodilla. Estas son ampliaciones, ¿no? Importante, la fíbula siempre lateral. En este caso aquí se alcanza a mirar la cabeza de la fíbula. Y esta es la zona medial. Y esta pequeña depresión que se mira aquí es anatómica, es un punto anatómico. Es muy importante que nosotros sepamos reconocer los accidentes anatómicos, porque en esta zona se llama la fosa extensora del músculo extensor digital largo y parte del peroneo corto. Este es el sesamoideo medial del músculo gastrocnemio, este es el sesamoideo lateral del músculo gastrocnemio y esta es la patela o rótula. Aquí también están los tubérculos intercondilares, este es el tubérculo intercondilar lateral y este es el tubérculo intercondilar, medial y lateral. Bien, ¿qué vamos a encontrar en el codo? ¿Cómo vamos a examinar el codo del paciente? Ya hablamos de la osteocondritis disecante, una enfermedad que se puede presentar en animales de razas grandes en crecimiento. Es una enfermedad de hueso en desarrollo bastante frecuente. Ahora vamos a hablar de las enfermedades que atacan al hueso en desarrollo de la articulación del codo. Tenemos que hacer movimientos de hiperflexión, tenemos que hacer movimientos pasivos suaves, tenemos que palpar los huesos porque hay enfermedades que producen dolor en los huesos, como la panosteitis, el raquitismo y algunos tumores en etapas iniciales, aunque los tumores no son tan frecuentes en los pacientes jóvenes como en los pacientes añosos o mayores. Y la hiperextensión, que es este movimiento, se debe hacer de último porque produce muchísimo dolor y si le duele probablemente el paciente ya se vuelva reacio al examen físico. Siempre debemos empezar palpando de proximal a distal. Supongamos que el paciente tiene una fractura en los carpos y nosotros empezamos traccionando el carpo para flexionar el codo, inmediatamente va a haber una respuesta positiva de nuestro paciente al dolor, pero es el dolor del carpo, no del codo, y eso puede dar falsos positivos. Por lo tanto, siempre empecemos palpando de distal a proximal. Y lo último que hacemos en el miembro anterior es la hiperextensión. En caso de que el paciente tenga una displasia de codo o le duela el proceso anconio, el proceso coronario medial, pues va a producir muchísimo dolor este movimiento. Yo comprueba la distancia entre los epicóndilos lateral y medial por palpación. Se debe aplicar el pulgar sobre el epicóndilo medial y el índice sobre el epicóndilo lateral, intentando buscar dolor en articulación, calor o inflamación. Muy importante que bajemos el pulgar a la cabeza del radio y hagamos una ligera presión en esta zona. En caso de que el paciente tenga fragmentación del hueso coronoides, va a haber un estímulo doloroso positivo. Bajamos el pulgar debajo, un poquito debajo de la cabeza del radio, casi a la misma altura, por la zona medial, y palpamos gentilmente buscando dolor en el proceso coronoides medial. Vamos a palpar gentilmente los huesos de radio y ulna y se debe hacer movimientos pasivos de la articulación. Hay una prueba que se llama la prueba del test de Campbell, que sirve para evaluar la integridad de los ligamentos retinaculares del codo, en el cual se flexiona a 45 grados el codo y a 45 grados el carpo, y se hace pronación y supinación. La supinación debe ser de entre 45 y 70 grados y la pronación de entre 20 y 25 grados aproximadamente. Si estos rangos se aumentan, probablemente haya lesión de los ligamentos del codo. Una vez que identifiquemos que el codo duele, vamos a posicionar a nuestro paciente para tomar el estudio radiográfico. Siempre son dos vistas, esa es una norma, siempre son dos vistas, vistas ortogonales a 90 grados, para posicionarlo de forma correcta, que el miembro quede recto. Lo ideal es que el paciente esté sedado, ayudas radiológicas y de posicionamiento. La cabeza debe estar mirando hacia el lado opuesto del miembro que se quiere evaluar, totalmente estirado, y vamos a obtener esta radiografía, esta proyección. Y lo mismo sucede en la proyección lateral,
se deben hacer en tres posiciones. A mí me gustan tres posiciones, con el codo totalmente flexionado, con el codo en extensión media y con el codo totalmente extendido. Y lo que vamos a obtener es esto. Súper importante que en las radiografías de codo revisemos siempre esta línea craneal. Este triangulito se llama proceso coronoides medial. Es muy importante. Siempre debe estar completo. Debe terminar en punta. No debe estar aplanado ni bordes borrosos. Siempre tiene que haber una articulación correcta entre la cabeza del radio y la escotadura semilunar de ulna. No deben haber escalones. Es decir, el radio no debe estar más abajo o más arriba. Ni el ulna debe estar más arriba o más abajo. Siempre la articulación tiene que formar un semicírculo. Perfecto. Y no deben haber ni aumentos ni disminuciones en el tamaño del espacio articular. Debe ser uniforme. En estas zonas, que es donde inserta la cápsula, no se debe ver formación de hueso nuevo. Tampoco en el borde dorsal del proceso anconio. Y tampoco se debe ver formación de hueso nuevo en el borde craneal de la cabeza del radio, que es donde se inserta la cápsula. Esta proyección es la que más sirve para mirar casos de proceso anconio no univo. El paciente debe tener el miembro hiperflexionado, debe ser colimado justamente en el codo. Siempre debe haber una marca que te indique si es miembro derecho o izquierdo, se llama la marca principal. Muy importante que tengamos muy bien identificadas nuestras proyecciones. El proceso coronoides medial debe ser totalmente claro y terminar en punta. El borde o la unión entre radio y ulna no debe tener escalones. Y el semicírculo debe ser un semicírculo perfecto. No deben haber formación de hueso nuevo craneal dorsal, perdón, ni en esta zona, ni en esta zona, ni en esta zona. Súper importante. Y la escotadura semilunar, solamente se debe ver hueso trabecular. No deben haber áreas escleróticas. Eso indicaría que hay procesos degenerativos. Debemos tener a mano, mientras nos vamos acostumbrando a la anatomía, debemos tener a mano un atlas. El libro de Trall tiene un atlas y hay muchos. Y a mí me gusta mucho el libro de Trall. Accidentes importantes de esta proyección. El borde craneal del proceso coronoides medial siempre debe terminar en punta. El espacio articular es muy importante. El proceso anconio, muy importante también. La escotadura semilunar. Y algo otro, ¿no? Este es el borde caudal del proceso del epicóndilo medial. Este es el borde caudal del epicóndilo lateral. Este es el borde craneal del epicóndilo medial. Este es el borde craneal del epicóndilo lateral. Estos son los cóndilos. Esta es la cabeza del radio. Este es el espacio interóseo. Aquí, importante que nosotros sepamos reconocer que en esta zona queda el proceso coronoides medial. Este es el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Esta es la punta del proceso anconio y esta es la fosa supratroclear, la fosa del anconio. Este es el hueso o lecran o anconio. Importante. No debe haber unión entre los huesos en la articulación. Los libros estadounidenses le llaman lesión en beso cuando los dos huesos se tocan. No deben haber sitios en los que los huesos se unan. También deben ser los bordes lisos, totalmente regulares. En caso de que ustedes miren una anomalía, sospecharíamos de una osteocondritis o una osteocondrosis, que son sinónimos. Proyección medio lateral con el miembro en flexión. Borde craneal, caudal, perdón, del epicóndilo medial, proceso coronoides, perdón, proceso anconio, importantísimo. Borde craneal del proceso coronoides medial, siempre debe terminar en punta, siempre debe ser visto liso. Si se lo ve borroso o aplanado, probablemente esté fragmentado. La porción caudal
de la escotadura semilunar debe tener solamente hueso trabecular, como lo vemos aquí. No deben haber áreas escleróticas y, como les decía anteriormente, el semicírculo debe ser un semicírculo perfecto. Bien, vamos a hablar de la displasia de codo. La displasia de codo es una enfermedad que se caracteriza por 4 puntos. El primero es que puede haber incongruencia articular, ya sea que esta incongruencia articular sea genética o sea adquirida. El proceso coronoidal medial generalmente está fragmentado. Hay libros que describen este proceso coronoidal medial fragmentado como un tipo de osteocondritis. Puede haber no unión o debe haber no unión o falta de unión del proceso anconio y osteocondrosis del borde medial, que es más frecuente, o lateral del húmero. Hay razas predispuestas, como siempre y en toda nuestra profesión. En el 2012 se hizo un estudio y se encontró que la primera raza era el Chow Chow. Ya no se ve mucho Chow Chow, por lo menos no en nuestro medio. El Rottweiler también. El pastor alemán, que siempre está por aquí. Me llama la atención que no se miran labradores ni golden retriever, pero nosotros sí los hemos visto. Lo cierto es que si ustedes miran la lista, la mayoría son razas grandes. Es una enfermedad frecuente de razas grandes. Si queremos hablar de displasia de codo, no debemos olvidar el cierre fisiario. El húmero tiene varias fisis o líneas de crecimiento. Tiene la medial y lateral, que se cierran en los cóndilos, que deben cerrar a las 6 semanas. El epicóndilo medial se cierra a los 6 meses. La fisis distal, esta de aquí, se debe cerrar a los 10 meses. En el radio, la proximal se debe cerrar a los 10 meses y la distal a los 11 meses. En el ulna importante, el olecrano se debe cerrar a los 8 meses. Aquí se cierra el músculo tríceps. El proceso anconio, muy importante, debe estar cerrado a los 5 meses. Si no lo encuentran cerrado a los 5 meses, probablemente estén frente a una falta de unión del proceso anconio. Y la apófisis estiloides, en la distal del ulna, debe estar cerrada a los 10 meses. Esta apófisis estiloides tiene una particularidad, y es que tiene forma de copa o forma de V, con el punto cero en el vértice. Es muy susceptible a fracturas por impactación y a múltiples procesos que pueden hacer que detenga su crecimiento, que se dañe y deje de crecer, produciendo algo conocido como síndrome de radio curvo. La escotadura semilunar debe ser siempre un semicírculo perfecto y no deben haber escalones entre el radio y el luna. Lo he dicho, lo repito, muy importante, es lo que generalmente miramos. Entonces, ¿qué vamos a tener en un paciente con displasia de codo? Vamos a tener osteocondritis disecante, el cóndilo humeral. Probablemente tengamos falta o no del hueso anconio. Vamos a tener fragmentación del hueso coronoides, del ulna. Esta es la escotadura semilunar. Pueden haber escalones, como en este diagrama que está aquí, que nos indicarían que hay una incongruencia del codo. Esos 4 factores nos van a decir que el paciente tiene displasia de cadera. ¿Qué necesitamos para saber si el paciente tiene displasia de cadera? Hay una asociación que se llama la Asociación Internacional del Trabajo, o el Grupo Internacional del Trabajo del Codo, que junto con la Federación Sinológica Internacional en el año 99, sacaron los lineamientos para la evaluación radiográfica de la displasia de codo. Se fijan en 4 criterios. La presencia o no de osteofitos en el margen dorsal del proceso anconio. La presencia de esclerosis subcondral, sobre todo aumento de la opacidad en la zona caudal de la escotadura semilunar. Osteofitos en los márgenes articulares. E incongruencia articular. Que haya escalones, que se mire la escotadura semilunar abierta. ¿Qué grado de displasia de codo tenemos? Grado 0 es una articulación normal, no hay incongruencia, esclerosis ni otros signos artrósicos. Grado 1, artrosis leve, va a haber osteofitos menores de 2 milímetros
hay que medirlos, hay que tomarse el tiempo de medirlos. Puede haber esclerosis ligera a la escotadura troclear y puede haber o no una leve incongruencia articular. En el grado 2 va a haber una artrosis moderada, osteofitos de entre 2 y 5 milímetros, esclerosis evidente de la escotadura semilunar sobre todo, y va a haber o no incongruencia articular marcada. El grado 3, artrosis severa, osteofitos mayores de 5 milímetros, y o evidencia de enfermedades primarias, como no unión del proceso anconio, proceso coronario fragmentado, osteocondritis desecante, y todas las que hemos venido mencionando. Una de las primeras es la incongruencia articular. Esta incongruencia articular húmero-ulnar puede ser primaria o puede ser secundaria. Puede haber cierre prematuro distal de ulna, que es lo más frecuente, o puede haber cierre prematuro distal del radio. Estos dos huesos crecen de forma sincrónica. Si uno de los dos detiene el crecimiento, va a actuar como una cuerda de arco, produciendo el curvamiento del otro. Es bastante frecuente que nosotros miremos perritos condrodistróficos, como este Basset Hound, que tienen los miembros arqueados, pero muchos tienden a vivir con la patología. Algunos inclusive tienen incongruencia articular y no les duele nada. Caminan normal, no les preocupa a los dueños. Algunos sí requieren cirugía. Es mucho más frecuente verla en pastores alemanes, en pitbull y en otras razas grandes. Esta es una radiografía de un paciente con luxación congénita del radio. ¿Qué sería una causa de incongruencia húmero-ulnar congénita? Otra causa de incongruencia húmero-ulnar, en este caso adquirida, sería una enfermedad llamada retención de cartílagos fisiarios. La retención de cartílagos fisiarios también se dan razas medianas a grandes, se caracteriza por una cojera generalmente crónica y se diagnostica por un signo muy importante, que es este signo que le llaman el signo de llama o el signo de candelabro, de candela. Si se dan cuenta, parece la llama, una llama de un fósforo o de un mechero o de una vela. Hay de diferente intensidad, de diferente tamaño. Aquí está muy grande, muy marcada. Aquí está bastante pequeña, y esto puede hacer que las células germinales que vivieran esta línea de crecimiento distal de ulna se mueran y por lo tanto se detenga el crecimiento, produciéndose un arcamiento del radio. Este es un pacientico con un signo de llama mucho más severo, miren hasta dónde viene, sobrepasando la metáfisis del radio, hay un núcleo retenido en esta zona, la línea de crecimiento distal en el punto cero aparentemente ya se está cerrando, y algo que nos llama la atención y que es clave para diagnosticar la patología de síndrome de radio curvo es que en la zona que está cóncava el hueso se engrosa y en la zona que está convexa el hueso se adelgaza, súper importante, y esto corresponde a la ley de Wolf, que fue un señor llamado Julius Wolf, que en el año 1892 dijo que el hueso se remodela de acuerdo a las necesidades. Es decir, que si el paciente está haciendo mayor carga en esta zona, esta corteza se va a engrosar, y en el área que no tiene carga o que no necesita hueso, se va a adelgazar. Y esto rige desde ese año. Otra patología que nos puede llevar a cierre prematuro de fisis distal de ulna es la osteodistrofia hipertrófica. Tiene un nombre muy parecido a una cosa que se llama osteopatía pulmonar hipertrófica, pero son diferentes. La segunda le tiende a dar a los animales mayores de edad, que generalmente tienen una patología de base, ya sea una masa o una infección, se ha descubierto que es multifactorial. En este momento vamos a hablar de la enfermedad del animal joven, o sea, la osteodistrofia hipertrófica. Tiene varios nombres, se llama también escorbuto juvenil. Se pensaba que era por deficiencia de vitamina C, pero hicieron un estudio y descubrieron que muchos pacientes tenían por debajo de lo normal los niveles de vitamina C
pero podían asociarlo también al estrés, porque había pacientes que tenían niveles normales y la sufrían. También se llama enfermedad de Barlow, osteopatía metafisiaria o metafisial, u osteodistrofia primaria o secundaria. Es de razas grandes, hay diferentes grados de cojera y dolor articular, sobre todo en el radio y el ulna. Pueden haber engrosamientos de esa zona y derrames articulares dolorosos. Algunas veces se puede ver en las costillas y un signo clínico importante es que es frecuente la fiebre. La causa es no específica, como les decía, es multifactorial. Y para mí el signo clásico de la enfermedad y el tip para diagnosticarla es que ustedes van a ver una doble fisis. La línea de crecimiento se ve doble. Este es un diagrama vetral donde estamos viendo la línea de crecimiento normal y dorsal a ella estamos viendo otra línea radiolúcida que corresponde a la zona de la osteodistrofia hipertrófica. Aquí estamos viendo el distal de ulna y dorsal a ella una zona muy clara de osteodistrofia hipertrófica, esto es en los casos agudos. Lo mismo en la imagen del centro, doble línea fisiaria, es casi que patognomónico de esta enfermedad. Y en los casos graves puede haber formación de hueso nuevo. Recuerden que hay varios tipos de formación de hueso nuevo. En este caso se formó hueso nuevo amorfo, lo que le podría hacer sospechar al clínico de un tumor. Pero en los tumores generalmente hay cambios entre osteólisis y osteogénesis. Generalmente hay líneas de transición, es decir, hay una zona marcada, bien diferenciada, mal diferenciada entre el hueso sano y el hueso enfermo. En este caso no estamos viendo líneas de transición. Muchas veces en los casos de tumores la corteza está involucrada. En este caso vemos que la corteza está intacta. Si tenemos dudas, lo mejor es hacer una biopsia. Correcto, una biopsia de hueso. Esta es otra imagen donde se mira claramente el signo de doble fisis y está remarcado por las flechas negras. Este es un casito clínico que tuvimos. Yo no quiero empezar a producir aquí controversia ni producir molestias. Este pacientico era un paciente boimaral de 7 meses, tenía fiebre, estaba decaído, cojera 2, de grado 2, inapetente, y el antecedente era que el paciente estaba alimentado con dieta BARF. Si ustedes miran, aquí se ve la línea de crecimiento normal, también vemos la distal de ulna, y por aquí estamos viendo una pequeña línea radiolúcida que es compatible con osteodistrofia, osteopatía, osteodistrofia hipertrófica. Un acercamiento, aquí lo vemos más clarito, pero aquí estamos viendo la doble fisis, es un proceso agudo. La otra proyección, aquí estamos viendo la doble fisis, en esta se alcanza a ver un pequeño fragmento nomás, no estaba completa del todo. Este era un caso agudo, este es el otro miembro, en el otro miembro los cambios no eran tan evidentes. Recordemos que la agudeza visual del ser humano a un metro de distancia es el equivalente al tamaño de una moneda. Por lo tanto, si no tenemos equipos digitales que podemos amplificar y disminuir, el uso de una lupa es importante para las radiografías convencionales. A este paciente se le cambió la alimentación y en el lapso de 2 meses volvió a la normalidad. En los casos graves, como les había mostrado, puede haber formación de hueso nuevo. Lo normal es que sea hueso columnar, en estos casos son de libro. Este es un hueso nuevo amorfo con zonas osteolíticas. Este es el hueso de este paciente donde se ve la remodelación ósea bastante importante. Y si se dan cuenta, aquí se nota que la línea de crecimiento ya está cerrando cuando esta está más abierta y está empezando a producirse el curvamiento del radio. Este es un diagrama de un libro donde se mira que hay depósito de hueso y también se alcanza a ver zonas de
van ustedes con la línea esta de radio de luna totalmente, totalmente cerrada. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Si a nosotros se nos cierra, o a nuestro paciente se le cierra, la línea distal de luna, se va a producir algo llamado el síndrome del radio curvo. Esta es la posición normal que tienen los pacientes con síndrome de radio curvo. Los dedos hacia afuera, posición valga. Los carpos hacia adentro, en posición vara. El camino diagnóstico es una radiografía antero-posterior y medio-lateral del área afectada, en este caso radio yulna. Estos son los diagramas de lo que puede pasar cuando tenemos un miembro curvo. Si la que se cierra es, esta es una fotico que me gusta mucho y es el ejemplo de por qué a mi departamento le llaman el tapiz de retazos. Espero que algún día puedan visitarlo. Si se cierra la epífisis distal del ulna, vamos a ver cambios en el codo. Los cambios en el codo generalmente son, al cerrarse, al dejar de crecer este hueso, el ulna, el radio sigue creciendo y lo primero que va a hacer es presión sobre la porción articular de los cóndilos del húmero. Esta presión va a ser fuerza sobre el presanconio y muchas veces impide su unión. O sea que muchos pacientes con cierre prematuro de la fisis distal del ulna pueden tener una unión del presanconio. La escotadura semilunar se va abriendo, produciendo inconsistencia articular, y muchas veces el proceso coronoides medial se va aumentando, se va subiendo. En la porción distal puede haber adelgazamiento de la porción craneal del radio, engrosamiento de la porción caudal del radio. Se va a ver que la línea distal del ulna está cerrada y la distal del radio está abierta. Muchas veces esto se abre y se pone una forma de cuña, forma de B. Se va a producir angulación medial, empujando el hueso carpo radial, y algunas veces el hueso accesorio del carpo y el radio cubital van a aumentar su contacto. Cuando el que se cierra, cuando el que se cierra es el radio, la distal o proximal del radio, lo que van a ver es que el ulna sigue creciendo y por el contrario el radio se va quedando corto. Y lo primero que van a mirar es que el proceso coronoide se sube, inclusive llegando a tocar con la zona articular. El proceso anconio está por fuera de la articulación, produciendo una gran incongruencia y va a aumentar el espacio articular. Estos son esquemas del síndrome de radio curvo. Son de libro, son importantes para que los miren, que el hueso se va depositando donde se necesita y se adelgaza donde no se necesita. Importante para diagnosticarlo y revisar muy bien las líneas de crecimiento, que ambas estén abiertas. Este es un paciente que nos llegó hace más o menos unos 8 años en la universidad donde dictó mi cátedra. Un paciente pitbull con síndrome de radio curvo. En ese tiempo no teníamos radiología digital y los líquidos no estaban en el mejor estado, pero este era el resultado. Alcanzamos a mirar engrosamiento de la porción caudal del radio y adelgazamiento de la porción de la corteza craneal del radio. Ya está empezando a haber aumento del tamaño o aplanamiento de la escotadura semilunar. Y este sería el tratamiento quirúrgico. Bien, vamos a hablar de falta de unión del presanconio. Esta es la posición típica de un paciente con falta de unión del presanconio. Más común en razas grandes, pero también se puede presentar en medianas. La claudicación aumenta con el peso. Se da claramente el pico máximo de crecimiento. Son pacientes que tienen mayor problema entre los 5 y los 12 meses, los 9 meses, perdón, que es cuando más crecen. La claudicación se incrementa con el ejercicio y puede llegar a ser bilateral. La incidencia más utilizada para diagnosticar esa patología es la lateral, con el codo extendido, con el codo flexionado, pero no totalmente flexionado. Volvemos a lo mismo, borde craneal de coronoides medial debe ser siempre visible, y aquí estamos viendo que no hay una línea que separe el olecranon del proceso anconio.
¿Qué cambios vamos a ver en la falta de un nervio polisanconio? Una línea radiolúcida que separa el olecrano del polisanconio. Van a ver osteofitos o remodelación en la borde dorsal del polisanconio y en el borde dorsal del hueso, del olecrano. Y en casos más crónicos vamos a ver formación de hueso nuevo craneal a la cabeza del radio. Esto es un paciente normal, líneas de crecimiento abiertas, polisanconio abierto. Y este es un paciente con el polisanconio abierto, cuando se ve que las otras líneas de crecimiento ya cerraron, esto se llama cicatriz fisiaria, ya empieza y se mira después del año de edad, alcanzamos a mirar ya formación de osteofitos en la zona dorsal, formación de hueso nuevo en la zona dorsal, aún no se mira aquí, y miren el cambio en el hueso trabecular de la corredera o de la escotadura semilunar. En hiperflexión, vemos que el polisanconio se quedó anclado en la fosa supratroclear. Estamos viendo formación de hueso nuevo dorsal. Estamos viendo formación de hueso nuevo cercano a la cabeza del radio. Y estamos viendo una esclerosis de la escotadura semilunar. Y estamos viendo un pequeño escalón entre el radio y el ulna. Lo mismo en esta proyección de acá abajo. Y esto se... en procesos crónicos, si no se hace nada, el codo terminará irremediablemente en una enfermedad articular degenerativa con grandes osteofitos. Recuerden que los osteofitos se llaman ratones articulares cuando están dentro de la articulación, se llaman osteofitos cuando están cerca de la cápsula y se llaman entesofitos cuando están cerca de un ligamento. En este caso tenemos muchos osteofitos. La fragmentación del proceso coronoides medial va a producir caudecación, el dolor aumenta con el ejercicio. Punto clave en el examen físico, duele mucho al presionar la cara interna del codo. Debemos hacer una incidencia cráneo-caudal, una cráneo-lateral claudio-medial oblicua, es mejor darle algo de oblicuidad para poder exponer bien el proceso coronoides medial. Y un medio lateral extendido con una supinación de 15 grados. Cuando tenemos fragmentación del proceso coronoides medial, como les venía diciendo, tiene que terminar en punta. Siempre se debe ver totalmente claro, no borroso. Si lo ven aplanado, probablemente esté fragmentado. Es una de las sospechas. Si miramos osteofitos en el borde dorsal del polisanconio, si miramos formación de hueso nuevo en el borde craneal de la cabeza del radio y esclerosis caudal de la escotadura semilunar, probablemente esos son signos de enfermedad articular degenerativa y probablemente tengamos una fragmentación del proceso coronoides. Algunas veces tenemos la suerte de ver el fragmento a través de la cabeza del radio. Algunas veces no. La idea es que tengamos pruebas suficientes para sospechar de la enfermedad y ver si es necesario, en este caso si es necesario, pedir una resonancia magnética o una tomografía. Algunas veces con la proyección cráneo lateral caudomedial oblicua tenemos la fortuna de mirar esto, que son osteofitos en la zona del proceso coronoides medial, y algunas veces vemos la zona radiolúcida de la fragmentación, como en este caso, que la estamos mirando en esta zona, ya que hay una lesión en besos, se están tocando estos dos huesos. Miren esta proyección de la izquierda. El borde craneal del proceso coronoides medial no se ve claramente, no termina en punta, está aplanado, y al parecer este fragmentico, que es el proceso coronoides medial, fragmentado. También miramos formación de hueso nuevo en la cápsula, tanto del borde caudal del epicóndilo medial, el húmero, como el borde dorsal del anconio. Otro caso en el que no termina en punta, no se ve clarito y en esta proyección se alcanza a ver una línea radiolúcida que nos muestra el proceso coronoides medial fragmentado. Si usted toca esta zona, va a doler mucho. Lo ideal es que se haga una artroscopía o una resonancia magnética. Es muy difícil diagnosticar un proceso coronoides medial fragmentado solo con radiografías y examen físico. Bien, la panosteitis. Con esto terminamos lo referente a la displasia de codo
Ya vimos cuáles son las clasificaciones, los signos clínicos de las cuatro teologías más importantes. Vamos a hablar de panosteitis. La panosteitis es una clonación no inflamatoria, contrario a lo que dice su nombre. Es dolorosa, los huesos duelen al palparlos. Un signo clínico característico es que la cojera saltarina, es decir, primero le duele un miembro, después el otro. Suele pasar de un miembro anterior a uno posterior y viceversa, o del derecho al izquierdo y viceversa. Afecta a su mayoría de huesos largos, de razas medianas y grandes. Tiene tres etapas, la mayoría de los pacientes llegan a consulta en la etapa media. Es autolimitante, o sea que inicia generalmente a los 6 meses y desaparece más o menos a los 2 años, pero la literatura reporta que puede encontrarse hasta en pacientes de 7 años. Lo que vamos a encontrar es un aumento de la opacidad de la médula. Miren, esta radiografía la traje o la puse como ejemplo de que la médula tiene un contorno totalmente parejo, es del mismo color, la misma opacidad en toda su extensión. Esta zona que estamos viendo aquí con el número 3 corresponde al agujero nutricio del hueso, que es donde generalmente empieza la patología. En casos de, en etapas iniciales, ustedes lo primero que van a ver es una esclerosis de las zonas o un aumento de la opacidad de las zonas cercanas al agujero nutricio. Muy importante que tengamos eso en cuenta. En este caso estamos viendo hueso sano en la metáfisis proximal de ulna y estamos viendo un aumento de la opacidad en la diáfisis media de ulna y un pequeño aumento en la opacidad de las zonas cercanas a al agujero nutricio del radio. En este húmero vemos un aumento en la opacidad de la zona medular sin que haya formación de hueso nuevo. En este caso estamos mirando una zona de aumento de la radioopacidad medular, de la diáfisis media, de este húmero. Aquí estamos viendo otros casos, aumento de la opacidad medular, aumento de la opacidad medular. Lo mismo, aumento de la opacidad medular y también se puede presentar en la tibia, aumentos de la opacidad medular. Es un caso de un paciente que tuvimos, se llama Lucas, labrador de 1 año, cogerá grado 2, una semana de evolución. Lo recibió mi colega, el doctor Alexander Portillo. Miramos un aumento en la opacidad medular, tanto en radio como en el ulna. Este paciente también tenía un pequeño aumento de la opacidad medular aquí en la diáfisis media del húmero. Trato con analgésicos y de una evolución. Bien, otra enfermedad que puede afectar al hueso en desarrollo, aunque afortunadamente cada vez se ve con menos frecuencia, es el raquitismo. Esos pacientes tienden a tener los miembros angulados, cordones dolorosos, tanto en uniones radiocarpianas como en tibiotarsianas. Y cuando tú haces una radiografía, miramos que suele haber opacidades muy parecidas entre el tejido blando y los huesos, algo que te da una certeza de que los huesos están disminuidos en mineralización. Este es el diagrama detral donde hay una fractura patológica. Esos huesos pueden ser tan delgados que se fracturan con cualquier golpe. Este es un caso de un paciente de 4 meses. Es una cortesía del doctor Jesús Quiroga de Bogotá del año pasado. Tenía arcamiento de la espalda. Si ustedes ven los huesos y los tejidos blandos tienen una opacidad muy parecida, lo mismo en los carpos y el arcamiento de la espalda. Este paciente también era alimentado con dieta barfa. Gracias.
Doc José, Sí. cuéntame. Bien, ¿cómo vamos ya de tiempo? Bien, tranquilo, sí, tengo aún tiempo de transmisión. Con... Bien, perfecto. Vamos a ver cadera y creo que terminamos. Ok. Bien. Entonces, para evaluar cadera es muy importante que hagamos algunas probitas ortopédicas. Tenemos el signo de Ortolani, está escrito desde el año 1930. Consiste en tratar de luxar, de ver la laxitud de los ligamentos, tratar de que la cadera brinque del acetábulo. Tenemos varios videitos. Arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, estamos haciendo una prueba llamada la prueba de Bardens, que consiste en introducir el dedo por la cara medial del fémur. No me gusta mucho porque cuando uno hace presión con el dedo, el fémur duele y el paciente tiene un estímulo positivo. Lo que buscamos es luxar o ¿Qué que el tratamiento recomienda el cartílago proceso de resquicio? articular ¿Qué tratamiento recomienda el proceso? o ver la laxitud del cartílago. Esta es la prueba de Ortolani. Se hace aducción del miembro y del tríceps. Lleva hacia la línea media y se empuja, tratando de que el dedo pulgar suba, buscando la laxitud ligamentosa. A mí me gusta mucho rotar el miembro también, porque hay pacientes que tienen bastante dolor a la rotación del miembro. Y algunas veces pongo el dedo, el oído, perdón, también en la cadera, para mirar si crepita. Pasando a la radiología de la displasia, vamos a evaluar tres parámetros muy importantes: la forma y la profundidad del acetábulo, la forma y la posición de la cabeza del fémur y si hay alteraciones articulares secundarias. Hay varios grados de displasia, esto también está dado por la Organización Sinófila Internacional y por el Grupo de Estudio de Displasia de Cadera. Grado A, cadera normal, sin signos radiográficos de displasia. Grado B, forma de transición sospecha de displasia de cadera. Grado C, leves signos radiográficos de displasia. Grado D, moderados signos radiográficos de displasia. Grado E, signos radiográficos de displasia grave. A mí me gusta más clasificarla como cadera de signos leves, graves o de acuerdo a la escala de Norberg, ahorita la vamos a mirar. Importantísimo, el paciente tiene que estar anestesiado con ayudas radiológicas y de posicionamiento. Los miembros juntos, totalmente estirado. Algunas veces en razas como los bulldog o en razas condrodistróficas se puede cruzar los miembros. Se debe hacer aducción de las rodillas, es decir, las rodillas se las debe girar hacia adentro para que encajen totalmente en sus tróclas. Y algunas veces se utiliza la posición de rana. Hay unos médicos que le sacan mucha información a la posición de rana. Eso es que no, estos están cursos como todo, y la lateral que siempre se debe hacer. A mí me gusta mucho la lateral porque a veces el problema no está en la cadera, sino en la unión lumbosacra. Requisitos de calidad de la radiografía. ¿Cómo sabemos si la radiografía quedó bien y es apta para ser leída? Las apófisis espinosas de L7 y de sacro deben estar centradas y las vértebras alineadas con la sínfisis púbica. Bordes simétricos de las alas del ilion, anchura similar de los cuerpos en el cuerpo del ilion de ambos lados. Borde acetabular dorsal tiene que ser visible a través de la cabeza del fémur, importante. Los agujeros obturadores deben ser simétricos. El borde isquiático o la tuberosidad isquiática debe ser visible a través de los fémures que deben ser rectos. Y las rótulas deben estar centradas en su tróclea femoral. Si obtenemos esa posición, vamos a tener una radiografía como esta. Tenemos valoración radiográfica de la cadera subjetiva y cuantitativa. La subjetiva es muy sencilla, la tenemos acá a la derecha. Tracemos una línea imaginaria entre el borde acetabular efectivo craneal y el borde acetabular efectivo caudal. Y más de la mitad de la cabeza del fémur debe estar dentro del acetábulo. Si no lo está, probablemente haya displasia de cadera o laxitud articular.
súper importante. O podemos trazarla directamente con los equipos o colocar una regla de algo que nos muestre si realmente más de la mitad de la cabeza del fémur está dentro de la Z1. O acá el ángulo de Norberg, que consiste en marcar el centro de los círculos de las cabezas del fémur, trazar una línea entre los dos, después trazas una línea que vaya entre el centro de la cabeza femoral y el borde y la porción más externa del borde vertebral efectivo craneal en ambos lados, y después mides el ángulo interno. En este caso, la izquierda tiene 95 grados y la derecha tiene 100. Cuando usted tiene una medición mayor a 105 grados, se considera normal. Si tienes una medición entre 100 y 105 grados, tienes una displasia leve. Si tienes una medición entre 90 y 100 grados, tienes una displasia moderada. Y si tienes una medición menor de 90 grados, tienes una displasia grave. Y esa es la que me gusta a mí. Esa es la que yo generalmente sigo. Este es un pacientico que se llama un pastor alemán de 6 meses. Tenía ortolani positivo en el miembro posterior izquierdo, en la cadera izquierda. Si tú trazas una línea entre el borde acetabular dorsal y el caudal, miras que menos del 50% de la cabeza está dentro, la derecha está mucho mejor, y estamos viendo aquí una linecita, y aquí otra linecita que la vamos a ver más adelante, que le llaman la línea de Morgan, que es un hallazgo temprano de la enfermedad articular degenerativa secundaria a displasia de cadera. Las troclas no quedaron donde quisiéramos, pero este paciente era bastante complicado, inclusive sedado o anestesiado. Creo que todos hemos tenido pacientes que, aún sedados o anestesiados, oponen resistencia. Bien, nuestro equipo de rayos X ya lo mide, traza este punto y este punto, y te saca la medición. Dio 98 para la cadera izquierda y 114 para la derecha. Estos son otros casitos, línea imaginaria, y vemos que estos pacientes son displásicos. Todos los puntos que sigo generalmente son esos. Mirar que lo que buscamos es que este borde y este borde coincidan, pero no siempre se logra, que haya una buena profundidad acetabular, también es importante, y que no haya zonas escleróticas ventrales de los huesos, en el hueso subcondral, que tampoco haya remodelación. Este pacientico indudablemente es displásico de ambas, como es gravedad de la izquierda y de la derecha. Este aparentemente también es displásico. Este de acá no tiene discusión. Es un caso bastante grave de displasia de cadera. Y este era lo que les mostraba, o lo que les decía, de la famosa línea de Morgan. Es un hallazgo inicial y se llaman osteofitos pericondrales. Están cercanos a la cápsula y es el hallazgo inicial de un paciente con enfermedad articular degenerativa secundaria a displasia de cadera. ¿Qué cambios vamos a tener si no lo corregimos a tiempo? Si no lo tratamos a tiempo. Vamos a tener engrosamiento. Aquí se va a formar una cosa que le llaman un cordón de osteofitos, osteofitos pericondrales. Engrosamiento y remodelación del cuello. Aplanamiento de la cabeza femoral. Esclerosis del hueso subcondral, que se mira aquí. Y en esta zona del acetábulo puede haber osteofitos en el borde acetabular efectivo craneal y puede haber aplanamiento del acetábulo y de la cabeza femoral. Este paciente, aparte de una enfermedad articular degenerativa secundaria a displasia de cadera, también tenía una gran esclerosis del borde dorsal craneal del sacro, tenía caído el techo del sacro sobre L7, y una espondilosis deformante de grado 4. La espondilosis deformante, pues la mayoría de las veces no produce signos clínicos, por no decir todas. Es muy poco probable que esto le produzca enfermedad realmente al paciente, a no ser que este puente se fracture, que eso sí puede producir mucho dolor. De lo contrario, es muy poco probable que ahí sea la zona de problemas en caso de que sospechemos de una enfermedad medular o un trauma medular.
La displasia de cadera es tan frecuente y es tan grave y tan difícil de tratar que empezaron a buscar formas de diagnosticarla de manera temprana. La Universidad de Pensilvania desarrolló una cosa llamada el índice de extracción de Penge. Eso es algo que para que nosotros aprendamos a hacerlo debemos irnos allá, hacer un curso, certificarnos y todo lo demás, pero ya lo modificaron. Lo que busca es evaluar el índice de distracción, es decir, se toman radiografías en diferentes posiciones. Este es un artículo muy importante del año 2007, estudio preventivo de la displasia de la cadera en 130 perros, combinando el método PENHIP y la sinfisiodesis pública. Ellos modificaron el índice de distracción de PENHIP. Esta es la radiografía en compresión, se necesita aditamentos de madera para comprimir la pelvis, los miembros totalmente extendidos, rodillas hacia adentro, y se toma una radiografía en esta zona. Después se coloca esto que le llaman el distractor. El distractor deben estar estos rodillos de madera, la madera radiolúcida, ya les había dicho, deben estar acorde o a la altura de las cabezas femorales. Se hace presión y un ayudante estira los miembros buscando que las cabezas femorales salgan del acetábulo. Lo primero que se hace para medir el índice de distracción es un círculo que te muestre la curvatura del acetábulo o que sea congruente o que coincida con la curvatura de los acetábulos, y se le marca el centro, que es este, y aquí es este. Después se hace otro círculo que sea del mismo tamaño de las cabezas femorales y se le marca el centro, que es este. Después se mide la distancia que hay del centro del círculo acetabular, este, al centro del círculo de la cabeza femoral. Y después se saca el radio del círculo de la cabeza femoral. Y se divide el punto D entre el punto R. Lo normal es que vaya de 0 a 1. Eso es lo que se espera. Cuando tú tienes porcentajes por encima del 70%, hay una probabilidad muy alta de que el paciente desarrolle displasia de cadera. Es decir, es un índice de extracción bastante alto y probablemente el paciente va a tener problemas. Si lo tienes entre 50 y 60, probablemente va a desarrollar una displasia de cadera, pero sin cambios degenerativos muy graves. El artículo es muy bueno, lo pueden encontrar en internet, lo puedo compartir si ustedes me escriben a mi WhatsApp. Podemos revisarlo. Este es un diagrama de lo que hace la sinfisiodesis púbica. Lo que se busca es cortar la línea de crecimiento del pubis. Al cortar la línea de crecimiento del pubis, la cadera sigue creciendo hacia los lados, la pelvis sigue creciendo hacia los lados, aumentando la cobertura del acetabular. Esto se debe hacer en pacientes entre 4 y 6 meses máximo, 4 o 5 meses. Esta es la Universidad de Nariño, se las presento, donde afortunadamente dicto clase y felizmente dicto clase hace cerca de 18 años. Espero que vengan a visitarle algún día, esto no va a ser para toda la vida. Bien, vamos a hablar de la enfermedad de Calpertes. Tiene varios nombres, esto fue escrito por Arthur Leck, Jess Kalb y George Pertes hace ya mucho tiempo. Varios nombres, misma situación, generalmente pacientes menores de 6.5 kilos, se produce una necrosis isquémica de la cabeza femoral de perros miniatura, se presenta entre los 4 y 11 meses de edad. En los gatos la irrigación de la cabeza femoral es diferente y se conoce como osteopatía metafisaria femoral felina y tiende a femoral más, a afectar más, perdón, el cuello que la cabeza femoral. Este es un pacientico, chico de 8 meses, cojera grado 3 posterior izquierdo con oligotrofia muscular. Aquí vemos la patica derecha bastante gruesa y la izquierda bastante delgada. Y estamos mirando que la cabeza femoral tiene unos focos de osteólisis. Esta es la proyección lateral que se hace por protocolo.
Este es otro pacientico, un poco macho, con cojera grado 3 de miembro posterior derecho con oligotrofia, oligotrofia muscular. Miren el grosor de los tejidos blandos de esta pata y el grosor de los tejidos blandos de esta otra. Y miren que hay aplanamiento, remodelación de la cabeza femoral con zonas osteolíticas, inclusive ya está remodelando el acetábulo. En estos casos tenemos dos opciones: o hacemos ablación de la cabeza femoral, que debe ser justo craneal al turocánter mayor y por encima del turocánter menor, sacar cabeza y cuello. En estos casos, pues la cabeza ya está bastante remodelada y bastante dañada. O hacer un reemplazo total de cadera, que no es asequible para muchos de nuestros propietarios. La osteopatía metafisaria femoral felina, la irrigación, como les decía, es diferente al perro. En el perro es más importante la arteria obturadora u obturatriz, que es la que riega la cabeza. En los gatos es mucho más importante las arterias reticulares subsinoviales del cuello femoral. Por lo tanto, cualquier daño o cualquier golpe en esta zona, cualquier isquemia, puede producir un daño en el cuello femoral, no tanto en la cabeza. Hay factores predisponentes y en esto también se va a generar ampolla, gatos castrados antes de los 6 meses, por descenso de la actividad osteogénica inducida por hormonas sexuales. La obesidad también es un factor predisponente. Pueden predisponer a fractura espontánea o una fractura espontánea, perdón, de la fisis de la cabeza. Puede producir una necrosis vascular del cuello, por lo que les decía, las arterias retinaculares. Este es el hallazgo radiográfico y el tratamiento es el mismo. La mayoría de nosotros hacemos artroplastía por excisión de la cabeza y cuello femoral o ablación de la cabeza femoral. La epifisiólisis o fractura espontánea de la cabeza femoral en gatos también se puede dar. Este es un paciente que llegó a consultar con nosotros. Cogerá aguda de grado 4 del posterior derecho. Aquí alcanzamos a mirar que está desprendida la cabeza femoral de la fisis. Y en la radiografía lateral se alcanza a ver como si hubiera una luxación coxofemoral. El tratamiento ideal es colocar unos pines que mantengan la cabeza en su sitio, con el riesgo de que se produzca, una consolidación atrófica o una no unión atrófica en forma de centro o de corazón de manzana. Y algunas veces tenemos que terminar en la ablación de la cabeza femoral. Lo cierto es que la mayoría de nosotros debemos propender siempre por no cortar la cabeza femoral. Hay que tratar de mantenerla siempre en su sitio, pero en estos casos pues es bastante complicado. En casos de luxación coxofemoral, sí, lo ideal es que siempre tratemos de utilizar una técnica que la reponga en su sitio. La luxación medial de rótula, he visto que ya se hicieron varias conferencias de esto, pero simplemente la vamos a nombrar. El diagnóstico de la enfermedad es más por examen físico que por radiografía. Este es un pomerania de 6 meses. Este perrito pesaba creo que 4 kilos, tenía cogido grado 2 de miembro posterior derecho. Y ustedes se dan cuenta, la rótula está totalmente por fuera de la tróclea. Esta es una luxación de grado 4, pero también tenía displasia de cadera, con su luxación de la cadera. Ya que la displasia de cadera no es propia de animales grandes. Este es un pacientico con luxación lateral, una de las cámaras más de 2 años. Es más frecuente que el complejo luxación de rótula sea hacia medial en las razas miniatura y hacia lateral en las razas grandes. Este pacientico, si ustedes ven la proyección lateral, la tróclea, la patela está en su sitio, pero en la anteroposterior está totalmente lateralizada. Bien, esta diapositiva la tengo para pedirles el favor de que nunca se olviden de evaluar la unión lumbosacra. Hay varias formas de hacerlo. Este signo de hiperextensión de los miembros es muy importante. Si el paciente tiene alguna molestia en la unión lumbosacra, le va a doler muchísimo y usted se puede ganar una caricia dolorosa. Hay que hacerlo, se lo puede hacer en un miembro primero, después en el otro o en ambos al tiempo, y también se lo puede hacer con el paciente de pie.
Por eso podemos evaluar la integridad del lumbo sacra. Hay que hacer posiciones dinámicas. Si se dan cuenta, en este paciente con las patas hacia adelante, se ve que el canal medular está abierto y el espacio o el foramen intervertebral tiene un buen tamaño, pero cuando se sobreextienden las patas hacia atrás, se ve que el techo del sacro se cae sobre L7, disminuyendo el tamaño del foramen intervertebral, y eso es diagnóstico de inestabilidad lumbosacra. Bien, eso es todo lo que quería decirles. Espero que haya sido provechoso y que les haya gustado. Muchas gracias.